gracias a todos por haber querido acompañarnos esta noche, que para nosotros es una noche de celebración. Un año más entregamos el premio Cadenas de Navarra y una vez más lo entregamos a una persona excepcional como es María Lago. Antes de empezar, en nombre de la Asociación Cultural W12, agradezco al nuevo casino principal la hospitalidad que demuestra acogiendo un año tras otro la ceremonia de entrega del premio Cadenas de Navarra. Damos ya comienzo, sin más preámbulos, a la ceremonia de entrega. Tiene la palabra don Fernando Aranguren, presidente de W12. Buenas tardes y bienvenidos todos. En primer lugar, agradecer a María que haya aceptado nuestro premio, a Carlos Quiriza siempre por colaborar con las buenas causas de la cultura, a Andrés Julio, director de Navarra, por estar hoy aquí presente, las autoridades y familiares, el público en general. La verdad que es un verdadero honor teneros aquí. Este es el tercer premio Cadenas de Navarra a la soprano María Bayo, que a su vez es premio nacional de música desde el año 2009. Primero voy a hablar un poquito de nuestra asociación. W12 nació hace ya más de 3 años con el fin de dar a conocer la realidad rural de Navarra y de sus gentes. Queremos hacerlo desde el fomento del conocimiento del arte, la cultura y las tradiciones. En esta breve pero intensa trayectoria, en W12 hemos hecho un esfuerzo especial por preservar los bienes materiales e inmateriales de la cultura navarra y de defender sus símbolos. Sabemos que no es una tarea fácil y que en muchas ocasiones vamos a contracorriente. Pero como afirmó Vargas Llosa, el éxito no decide la justicia de una causa. Y todos los que de una manera u otra han impulsado la labor de W12 creemos que esa causa bajo una etiqueta que llevamos a gala, la de agitadores culturales. El colofón y la fiesta anual de nuestra asociación tenía que celebrarse el 12 del 12, no podía ser de otra manera. Quisimos que fuera un día para reconocer a diferentes figuras de nuestra tierra que han defendido o enriquecido el nombre de Navarra y sus gentes al máximo exponente. Personas que son y han de ser referentes para la sociedad por su contribución inestimable a la cultura, ya sea a través de sus obras o, como en el caso de nuestra premiada, a través de su interpretación. Como he dicho al inicio, es nuestro tercer galardón y el primero que tengo la oportunidad de entregar como presidente de W12. En el año 2016, Víctor Manuel Arbeloa abarrotó este salón de un sinfín de ciudadanos que vieron en él, al igual que nosotros, cómo su oratoria y sus versos han hecho que hoy podamos vivir en una sociedad más libre. El año pasado, el galardón recaló en la figura de Florencio Domínguez. Fue nuestra manera de reconocer su sólida trayectoria periodística, su condición de referente en la tarea de escribir el relato del terrorismo y también de rendir homenaje a todas las víctimas de la barbarie terrorista que tanto ha sufrido nuestra tierra. Este año tenemos la inmensa fortuna de tener con nosotros, para recibir nuestro humilde reconocimiento, a una mujer con mayúsculas, profesional y trabajadora incansable que ha alcanzado sus mayores cotas a base de esfuerzo y sacrificio. María salió de su fitero natal muy joven con la intención de perseguir su sueño. Inició sus estudios en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona y los completó gracias a una beca del Gobierno de Navarra, que hoy me he enterado que costó mucho, ¿verdad? En la Escuela Superior de Detmold, en Alemania. Durante esta época conoció a una persona que marcaría su trayectoria. Indagando un poco en la vida y biografía de nuestra galardonada, siempre hay una referencia a Teresa Bergam, quien aconsejó y depositó una confianza ciega en María. Berganza nunca escatimó halagos hacia la voz y el canto de la de Fidel. Completada su formación, sus cualidades vocales, sumadas a su sublime presencia sobre el escenario, le valieron de inmediato para ganarse al público y a la crítica, que no tardó en considerarla la nueva joven promesa. En sus primeros años comenzó a cosechar premios como el Villa de Logroño, el Julián Bayarre en Pamplona, el Francesc Viñas en Barcelona, o el María Calas también en Barcelona. Curiosamente, uno de sus últimos trabajos ha sido meterse en la piel de la Calas, con su masterclass en el Teatro Borràs de Barcelona. Es la primera vez que una soprano de este nivel realiza un rol que hasta ahora estaba reservado para las figuras de la interpretación y no del canto.
Al parecer, que la premiada me corrija si me equivoco, es posible que se presente en Madrid y desde aquí todos esperamos que podamos disfrutar del espectáculo también aquí, en Navarra. En 1988 fue el punto de inflexión de su carrera al hacerse con el primer premio del gran concurso internacional Belvedere de Viena, con más de 10 menciones especiales. Comenzó los circuitos internacionales cosechando grandes éxitos en Galén, Lucerna, interpretando a Susanne en las bodas de Fígaro. Así, en 1991, ya la prensa francesa le proclamó la gran revelación de la temporada por dicha interpretación. Comenzó entonces una época en la que pisó los escenarios internacionales más importantes, como Bruselas, Londres, Buenos Aires, Berlín o el Metropolitan de Nueva York. Pero su consagración llegó en la Scala de Milán, donde debutó en ese mismo 1991 como Musetta en la Bohème de Puccini. A mediados de los años 90, María Dovallo dejó de ser una joven promesa para convertirse en toda una artista consagrada. Apoyada por un aluvión de excelentes críticas y una discografía sólida, bien seleccionada, sin salidas de estilo y sin concesiones a la comercialidad. En 1998 debutó en el Festival de Salzburgo en el marco internacional del Festival de Pascua, con la Calisto de Cavalli. En el Festival del Verano de aquel mismo año volvió de nuevo a Salzburgo con las bodas de Fígaro de Mozart o con las de Lina de Don Giovanni. Cosechó uno de los éxitos más importantes de su carrera. En ese mismo año, con el motivo de la reapertura del Teatro Liceu de Barcelona, abordó el papel de Liu en Turandot de Puccini. Bayo, entrevistas en las que me he sumergido para preparar este discurso, ha llegado a decir que entre Mozart y María hay sensualidad, mucha sensualidad. Tanto es así que optó por bautizar a su hija con el nombre de Ilia, como el personaje de Mozart en Idomeneo. Se le considera heredera y seguidora de la estela de las grandes divas españolas, como Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza o Pilar Lorenzal. A pesar de ello, siempre ha dicho que cuando se baja del escenario es María de Fidel. En alguna ocasión, María Dovallo ha comentado públicamente que si volviera atrás, no sabe si elegiría el mismo camino, dando entrever que en algunos momentos de su trayectoria ha pagado un precio quizá demasiado alto. Desde aquí, María, te digo que menos mal que elegiste este camino. El esfuerzo, el sacrificio, el compromiso y la capacidad de superación ante la adversidad son valores que te honran y te definen. Y son también los valores que queremos reconocer desde Doble 12 porque suponen la inspiración para el día a día de esta humilde asociación. En estos últimos meses hemos vivido momentos que podríamos describir como intensos. Hemos seguido defendiendo símbolos de la comunidad foral, hemos abogado por el uso correcto del patrimonio y hemos sacado a la gente a la calle para clamar contra la utilización de la lengua como un elemento que instaure la discriminación en nuestra tierra. Doble 12 decidió forjarse como asociación y dar el paso adelante quizá en el momento más difícil. Se trataba en realidad de una cuestión de compromiso. Queríamos alzarnos como una plataforma cívica desde la que pudiéramos tomar distancia de un día a día que a veces puede resultar apabullante. Y queríamos hacer un esfuerzo por lo que nos une frente a quienes aquellos que intentan sembrar la división, por nuestra historia común, frente a los esfuerzos para tergiversar. Por la cultura como seña de identidad de Navarra, frente a las escenas de odio y violencia que se han proyectado, por desgracia, en las últimas semanas con nuestra tierra como escenario. En Doble 12 apostamos por la cohesión y nos hace más fuertes, y ello se concreta en personas como María, que representan los valores compartidos que nos deben enorgullecer a todos. Gracias, María, por hacernos sentir más honrados aún de pertenecer a esta tierra y por llevar a gala el nombre de Navarra y por ende el España. Hoy reconocemos a María Dovallo, esa chica que desde muy jovencita cogía su moto para ir a ensayar al coro de la iglesia de Cintruénigo, a la que le encantan los niños y que tal vez de no haberse dedicado al canto hubiese sido una espléndida maestra. De hecho, hoy imparte clases en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, aunque también me he enterado, María, que tiene muy buenas dotes para la educación física, por lo que quién sabe si Navarra se perdió una representante olímpica dada la tenacidad y el sacrificio que has demostrado en todo lo que te has propuesto. También sabemos que no está galardonada como buena navarra desde buen diente, y si has regado con un buen vino o un buen champán, seguro que mejor. También es muy aficionada a la lectura y al cine. A
Así que mezclar un vino con un buen libro supongo que será espléndido. No quisiera terminar este discurso sin hacer referencia a los orígenes de María Valle, de los cuales hoy hemos hablado. Lo que somos se lo debemos en gran medida a quienes nos han traído a este mundo y nos han educado. No hay profesión más sacrificada y esclava que la del campo, de ahí que fuera su madre la que la acompañó en multitud de ocasiones por todas las ciudades del mundo, quedando su padre al cuidado del campo. Hija de agricultor y además muy buen jotero. Ahora podemos saber de dónde le han venido esas dotes vocales. Quisiera volver mi hiedra, adiós puente de Tudela, o labrador era mi padre. Estoy convencido que hoy, en el cielo de la Ribera, se está escuchando una jotica cargada de emoción al ver a su hija siendo de nuevo profeta de su tierra. Con toda nuestra admiración y agradecimiento por este tercer premio Cadenas de Navarra. Reunida la Junta Directiva de la Asociación Cultural López 12 el 4 de octubre de 2018, se decidió por unanimidad la concesión del Premio Cadenas de Navarra 2018 a la señora María Bayo Soprano. Se otorga el galardón en reconocimiento a su brillante carrera artística con un amplísimo repertorio en el que se incluyen más de 80 personajes de ópera y zarzuela, la amplitud de sus inquietudes artísticas, su colaboración con maestros de talla internacional actuando en los escenarios más importantes del mundo, su condición reconocida de ser la mejor intérprete actual de varios de los personajes más emblemáticos de Rossini y Mozart y maestra en la interpretación de zarzuela, los premios nacionales e internacionales de renombre que ha recibido y su amplísimo catálogo discográfico. Por todo lo dicho y por mucho más, la Asociación Cultural Doble 12 considera que ha realizado una aportación extraordinaria para establecer un nexo de unión entre el nombre de Navarra y la calidad artística y cultural, haciendo que la imagen de nuestra comunidad foral resuene internacionalmente al máximo nivel, específicamente en el mundo de la música y las artes escénicas. Y por tanto es una candidata óptima para la recepción del Premio Cadenas de Navarra 2018, del que ahora le hace entrega a nuestro presidente. Un aplauso. Tiene la palabra María. Voy a hacerles un breve discurso, muy cortito, simplemente unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, voy a poner gafas porque ya no estoy de acuerdo con ellos. En primer lugar, agradezco muy sinceramente a la Asociación Cultural Cadenas de Navarra Doble 12 la concesión del premio Cadenas de Navarra. Porque en nuestra tierra la palabra cadenas nos evoca heroicidades y conquistas. Y ha sido precisamente por ese matiz de cierta conquista de los principales teatros de ópera y salas del concierto del mundo por los que he tenido y pasado que los ilustres miembros de la asociación, creo, me han tomado en cuenta para otorgarme este premio. En segundo lugar, mi más cariñoso reconocimiento a los que me han precedido en este galardón, un poeta y un periodista, ambos escritores
que elevan afortunadamente el nivel literario, periodístico y crítico en una sociedad que desafortunadamente en algunos ámbitos educativos y artísticos está disminuyendo de forma alarmante. Admiro la insobornable valentía de don Florencio Domínguez y su trayectoria periodística. De don Víctor Manuel Arbeloa, tomo unos versos de su meditación de fin de año a modo de recuento de lo que uno va haciendo. He cantado los meses y sus breves cultivos. Atrapé cada día con sus frutos efímeros y las horas forjaron lo que soy, lo que tengo. Las horas son, evidentemente, las horas de trabajo, de estudio, de dedicación absoluta a lo que me apasiona, el canto y la música. Vivimos unos tiempos raros, todos dicen que son tiempos de cambio, y ciertamente siempre las cosas cambian, pero por lo menos para mi generación el concepto de cambio ha sido y sigue siendo cambiar a mejor. Y yo creo que en muchos aspectos se está retrocediendo. Por lo menos en el mundo de la música y en el arte en general hay cierta banalización. Hay una pérdida del sentido profundo de la creación a favor de lo superficial, del omnipresente marketing, muchas veces alimentado por la exaltación de trivialidades, sin ahondar en la verdadera creación, en lo que exige calidad y pone por encima de todo el compromiso humanista del hecho artístico. Contra viento y marea, solo unos pocos artistas bien formados, entre los que quiero contarme, han conseguido mantenerse fieles a sus ideas. Esas ideas del trabajo bien hecho, bien ensayado, sin prisa, asimilando toda la tradición anterior y poniéndola al día a través de la interpretación propia. Vemos a menudo en algunos medios muy poderosos dar pábulo, fama y mucho espacio a lo que se consigue en 4 días, que tiene un recorrido efímero y que, según entiendo, es todo lo contrario a la preparación de una carrera duradera y seria. Hoy se desdeña lo académico, entendiendo por académico una base preparatoria de años y una educación que hace referencia a una dedicación a veces extenuante, a unos estándares de excelencia tanto en la propia enseñanza como en la ejecución artística, a una cotidiana disciplina y a una devoción hacia lo que han conseguido las generaciones anteriores para superarlas o por lo menos para reinterpretarlas. Hay en este sentido cierta frivolidad al desdeñar a los que han marcado una extensa pauta de interpretación en los diversos campos artísticos y más concretamente en los musicales, sustituyendo valores universales del arte por otros más periféricos y superficiales. Pongo un ejemplo. El boom de los jóvenes directores de orquestas surgido en los últimos años, ciertamente magnífico, en algunos casos, en cierto modo se está pasando este boom. Y la orquesta y las orquestas vuelven a mirar a directores de cierta madurez. Buscan a alguien que les inspire. Y no lo digo yo. Lo dice el director español Gustavo Jimeno, titular de la Orquesta de Toronto y de Luxemburgo, en una entrevista del País. Es justo reconocer que en toda España se ha hecho un gran esfuerzo por dotar a numerosas ciudades de infraestructuras culturales importantes en nuestras comunidades. Son espléndidas las casas de cultura, los palacios de congresos, por poner ejemplos muy palpables. Pero a esas arquitecturas han de corresponder programaciones coherentes, porque estas prisas y abaratamientos del hecho artístico están llegando también a la gerencia de no pocas instituciones culturales.
A veces nos interesa más la cantidad que la calidad, la rutina de las programaciones que la búsqueda de nuevos repertorios. Y él lo lleva a que en ocasiones el público no responda y nos abandone. Si de algo puedo enorgullecerme es de haber vivido desde dentro muy intensamente la explosión de las actividades artísticas en las décadas más recientes, con grandes producciones en nuestros teatros, que intentaron y consiguieron ponerse a la altura del resto de Europa, después de muchos años de atraso. Algo que ahora parece retraerse, en cierto modo, con el declive de nuevas propuestas. Porque si algo cambió para bien en el mundo de la ópera, en el que yo me he movido, fue la reinterpretación del drama en música, en claves estéticas modernas. Las puestas en escena, bellísimas, rompedoras de diálogo de Carmelitas de Poulenc, en Peleas y Melisandre de Debussy, las reinterpretaciones estéticas de la ópera barroca o del mismísimo Mozart en los festivales de Salzburgo. Son algunos ejemplos de cómo avanzar en la modernidad sin perder la tradición. Porque se parte de la verdad del compositor, y porque solo dominando los logros del pasado y aportando toda el alma de nuestra parte, podemos avanzar hacia adelante. Sin asentar bien el pasado y su sabiduría, estamos condenados a un primitivismo eterno, peligro que, sin duda, corren hoy en día cantantes, músicos y programadores en aras de réditos inmediatos que no cristalizan en una cultura auténtica y duradera. Reivindico la exquisitez, el equilibrio, el cuidado, el buen gusto, la emoción antes que los gestos excesivamente virtuosísticos, antes que los aderezos extraños, muy de eficacia mediática, a la esencial interpretación. Es lo que trato de inculcar a los alumnos cuando me invitan a dar clases. Les digo, mirad la partitura, el compositor tiene la razón. No ha sido fácil abrirse camino desde mi citero natal hasta los grandes teatros de ópera de Europa y América. Tuve que aprender por el camino con mucho sacrificio y esfuerzo, entre otras cosas, porque no teníamos a nadie en nuestra comunidad en épocas recientes que nos mostraran el camino. Gayarre, Sarasate e incluso Fagoaba, el tenor wagneriano de Vera, ahora muy bien reivindicado, estaban muy lejanos y eran otros tiempos. Espero que mi andadura haya servido de ejemplo y al estupendo plantel de cantantes de nuestra tierra, que es justo nombrarlos, que se mueven por ahí, como Maite Beaumont, Sabina Puertolas, Raquel Angüeza, que también están llevando el nombre de nuestra tierra por los distintos teatros nacionales e internacionales. Termino con otra cita de Arbeloa en conversaciones con el personaje de Antonio Machado, Juan de Mairena. Pensar, soñar y cantar para vivir sin cesar, bien vale la pena. Muchas gracias. Damos ya por concluida la ceremonia de entrega y acto seguido se servirá un vino en el bar para todos los asistentes. Muchas gracias.